Bienvenidos al Templo del Ronin, bienvenidos a Skyrim Special Edition en un nuevo vídeo sobre mod. Vamos a ver dos mods está en este vídeo, no quiero hacer un vídeo tampoco muy largo. El primero que vamos a ver es un mod de casa, digamos, de lugar donde podéis dejar todo y descansar. Sería Wolforge, que la verdad es que no está del todo mal, no es que sea mi favorito, pero bueno, no está del todo mal, la verdad. Y el segundo que vamos a ver es Alidons Ultimate Armory, ¿vale? Que consiste en una armería donde tenéis todas las armas. La verdad es que es bastante curiosa, todas las armaduras, tenéis todo. Realmente es una manera muy útil de tener todo ya de principio, es un mod de objeto, ¿vale? Vamos a empezar con este último, con la armería Alidons Ultimate Armory, ¿vale? Nos encontramos, como veis, en cauce boscoso, aunque no lo creáis, ¿vale? Es cauce boscoso, con un poco de árboles por aquí en medio, pero bueno. Vale, ¿dónde se encuentra este mod? Vale, esta armería no aparece marcada en el mapa, no tenéis que ir a visitarlo porque no lo vais a encontrar. Según abrís el mapa no lo vais a encontrar. Tenéis que veniros aquí a Cauce Boscoso y lo vais a tener al margen izquierdo. Vale, venís aquí a la entrada, justo al puente, y como veis, atrás del aserradero, por así decirlo, vais a ver ahí una especie de pórtico que no aparece marcado en el mapa, ya os digo. Y ese pórtico es el que os va a llevar, como veis, está así un poco peculiar. Pues esta puerta es la que os va a llevar a la armería. Vamos para allá. Vale, bastante curioso este mod. Vale, en función de la hora que sea, el cielo va a cambiar. Aquí veis un cielo así más normal, pero si avancéis la hora, créedme, se va a poner el cielo todo... Fijaos, ya se está poniendo todo verdoso. Venga, vamos a empezar. Hay un montón de casetas, como veis. Cada caseta tiene distintas zonas, pero vamos, estos serían los barracones, que bueno, tampoco tiene mayor misterio. A la izquierda tendríamos también una armería para de objetos extra, pero en un principio vamos a empezar por aquí. Según entráis a mano izquierda, tenemos la armería grande en sí. Vamos para adentro. Como veis, está lleno aquí de caballeros dragones, así que tened cuidado. Como veis, hay un montón de cofres de distintos tipos y la verdad es que hay todo. En el primer cofre tenemos, digamos, hechizos, pero son hechizos especiales. O sea, son hechizos que realmente, como veis, conjurar un Drémora, conjurar un dragón, un guardia dragón de estos, conjurar a Lord Harkon, como veis, a Mirak también le podéis conjurar. Vale, son hechizos, pero digamos, del propio mod, o sea, creado básicamente por mod. Bueno, los tenéis ahí, pues si los queréis coger. Aquí tenemos otro cofre con todos los hechizos, con todas las invocaciones estándar. Serían todos los libros de todos los grimorios estándar. Como veis, alzar zombie, amortiguar, bola de fuego, capa, caparazón de cenizas. Estarían todos aquí, bueno. Está bien porque, oye, tenéis todo de una tacada. Tercer cofre. Todas las armas estándar. Vale, serían armas normales, incluidas las daédricas. Como veis, la maza daédrica estarían todas. La maza de Stalrim. Tendréis un montón aquí para elegir. Podéis llevaros todas si queréis. Como veis, coger todo si queréis. Pues si no, pues oye, vais cogiendo la que os interesa. Martillo de guerra de hueso de dragón, esa es curiosa. Un arco daédrico, como veis. Bien. Bastante, bastante útil. Ya digo, hombre, evidentemente todo esto, pues, a ver, os carga el juego. O sea, cuando hablo de que os carga el juego, no es que rompa el juego, sino que evidentemente pues os da una mejora grandísima. Todas las armaduras estándar en este cofre de aquí. Escudo daédrico. Todos los escudos, vamos. Aquí tenéis todas las guanteletes, todas las botas. Todos los cascos, realmente todos los que hay en el juego, lo tenéis aquí. Podéis ir cogiendo todo lo que queráis. Aquí tenemos una especie de... con armas, pero son todas armas encantadas. Armas y armaduras encantadas. Todo tiene encantamiento aquí. Hombre, esto lo viene bien, pues, aparte de porque están evidentemente... Bueno, no son todas, son unas cuantas. Pero bueno, los podéis desencantar. Siempre viene bien para desencantarlo. Bueno, un encantador arcano. Estos dos cofres están vacíos. Entiendo que los puedo ir llenando poco a poco el modder. Vale, estos también están vacíos. Aquí tenemos el anillo dios este, el anillo de dios. Que creo que es brutal el anillo este. Es un mod especial además que os da este anillo. Pues aquí os lo he metido también en este, pues si queréis tenerlo. Aquí tenemos un último ataúd, donde como veis tenemos más armas y más objetos encantados. Que algunos no son muchos, la verdad. No sé muy bien por qué, pero... Fijaos el valor que tiene este casco. O sea, esto lo vendéis y os hacéis básicamente millonarios. Fijaos el valor. Brutal.
Realmente no sé muy bien por qué. O sea, no están todos los objetos, es curioso, pero te va colocando aquí unos cuantos. No sé, es posible que este mod poco a poco lo vaya completando. Entonces tenéis que tener eso en cuenta. Vale, no entra aquí el compañero. Veis que Lidia se ha quedado fuera. Curioso. Vamos a mirar la otra armería de aquí. Aquí a mano derecha, según entráis. Que como veis, aparte de tener Sí, será. aquí a los pavos estos demoníacos, que son curiosos. Esto está cerrado, es una puerta muy difícil. Entiendo que si la abrís puede haber algún objeto bastante. Algún objeto o algo muy útil. Lo que pasa es que con estos tíos aquí mirando tampoco es plan aquí de ponerte con la cerradura. Y el resto de zonas, la verdad es que no tiene nada. O sea, he estado mirando y no tiene nada. Esa puerta de ahí sí me interesa, ahora os la enseñaré. Aunque parezca que es una puerta de salida, no lo es. Lo vais a ver ahora. Vale, aquí vais a ver más puertas, vais a ver más caballeros. Pero ya os digo, muchas puertas no llevan a ningún sitio. No llevan, no hay nada útil. Es más grande esta zona de lo que ¿Necesitas realmente. algo? Una posada, como veis, la posada del héroe. Bueno, esto ya si queréis podéis venir vosotros a mirarlo, pero vamos. El objetivo, los barracones, otra vez. El objetivo principal era enseñaros todo el tema de la armería, todo el tema de las armas que podéis ir pillando ahí, que la verdad es que está bastante bien. Sobre todo porque es una manera muy rápida de obtener todo. Aquí abajo también tenéis camino, pero bueno. ¿Veis? Estas puertas las podéis abrir, pero no se abren en sí. Están como atascadas. No sirve, por mucho que la abráis, no sirven de nada. Y esta es igual. Se abren ahí, se medio abren, pero no sirven de nada. Vale, hay algunas que requieren llave. Es curioso porque alguna de esas, por ejemplo, esta de ahí enfrente requiere llave. Y la verdad es que no sé dónde encontrar la llave. ¿No es? Requiere llave. Bueno, pues entiendo que estará por aquí por el escenario, pero bueno, es que tampoco me he puesto a mirar. Vamos a ver la puerta esta al fondo que os he dicho, que parece que es una puerta de salida, pero no lo es. ¿Veis esto también? Requiere llave. Es posible que lo mismo está en algún cofre o algo de eso, o por aquí, por el escenario, pero bueno. O sea, entiendo que tiene que estar en esta zona, dentro de la propia armería. La cuestión es dónde. Pues a buscarla. Nos metemos aquí. No es una puerta de salida, sino que es una especie de sala, donde a su vez, como veis, aquí sí viene Lidia, donde a su vez os lleva a cualquier zona de Skyrim, con un montón de puertas. Es una especie de centro, de eje donde convergen todas las zonas de Skyrim. Como veis, a Ethereum, la forja de Ethereum, Ustengraf, esta os llevaría directamente a Ustengraf. Tenéis todo, o sea, al Salón, a Volikar, a Solstheim. Fijaos, esta ya os llevaría directamente al mapa de Solstheim. Esta os llevaría a Skyrim, a la zona norte de Skyrim, a la zona helada. Tenéis todo, o sea, aquí directamente a Markarth. O venís aquí y, oye, viaje rápido os lleva para cualquier sitio. Vamos a Carrera Blanca. Bueno, no es que sea una maravilla el tema de teleportarse, como veis está aquí la entrada. No es que sea una maravilla, pero bueno, os ahorra el tener que estar vosotros saliendo y luego viajando a donde queréis. Directamente podéis elegir vosotros el destino y listo. Vale, vamos a seguir, vamos a ver el siguiente mod. Ya hemos visto este de la armería, que ya os digo, no está del todo mal. Vale, es una manera rápida de conseguir buenas armas. Si queréis alguna en especial, pues oye, seguramente la tenéis ahí. Es una manera de ahorraros todo. Vamos a ver el siguiente, que este ya sí es un mod de casa. Es el segundo y último que voy a enseñar en este vídeo. Vale, sería Volforge. Vale, que es una casa que no está del todo mal. Vale, es del creador de Volgon State. Ya habréis visto en los vídeos anteriores que hice que en uno de ellos indicaba Volgon State, que era una especie de casa también que no estaba del todo mal. Pues este mod era hecho este otro. ¿Dónde se encuentra? Pues se encuentra nada más y nada menos que justo en la parte este del mapa. Al lado justo de las ruinas enanas. Como veis, aquí está Markarth. Pues os bajáis, está entre el asentamiento de este orco de Duskin. Y aquí en medio, fijaos, está Volforge. Eso sí, es una entrada, ¿eh? No es en sí la casa, es una entrada. Vamos para allá. Es útil porque este no hace falta descubrirlo. O sea, este ya os aparece marco en el mapa que podéis viajar rápidamente en cualquier momento. Como veis, el campamento orco está justo aquí al lado. Os ha plantado tal cual aquí la casa. Vale, pero os va a llevar directamente a esta zona, que es una especie de entrada, que decís, es curioso, ¿cómo entro? Pues nada, os subís aquí a una especie de teleportador que es bastante chulo. Os subís aquí a esta plataforma,
flotar. Ala, le dais a la X y vais a flotar hasta arriba. Es bastante chulo, la verdad. Luego para bajar igual, os acercáis aquí, le daríais abajo y flotaréis hasta abajo. Vale, como veis es una especie de palacete muy chulo. ¿Veis ahí el campamento? Pues os la planto aquí tal cual el modder, o sea, así como si no hubiera ahí. Al otro lado estarían las ruinas enanas. Es curioso. Vale, entramos. Voy a hacer adelantar el tiempo para que sea día y lo podéis ver mejor. Porque si no, lo mismo en la oscuridad lo vais a ver peor. Vamos a verlo así de día. Vale, como veis es una especie así con decoración enana. Bueno, tengo enemigos ahí, no sé muy bien por qué, la verdad. Están abajo del todo, pero bueno. Vale, lo primero que nos encontramos aquí una pedazo de estatua. Creo que es Circine o... no sé quién es. Bueno, o sea, la he visto 8200 veces, pero no sé quién es la diosa de Daedra esta. Vale, como veis tenemos camino por la izquierda y tenemos camino por la derecha. Una especie de puente que nos lleva a la parte de arriba de la casa. Pero bueno, o sea, lo vamos a ver tranquilamente. Porque se puede acceder por aquí, por el centro, tal cual. Lo bueno que tiene este Volforge es que, como veis, no tiene periodo de carga. Las puertas se abren y se cierran. Podéis acceder al interior sin tener que esperar ese periodo de carga, que siempre es algo útil, que no tengáis que estar esperando, que es siempre un coñazo. Vale, en la planta de abajo, como veis, tenemos a mano izquierda toda la librería. Un montón de librerías aquí para que podáis colocar todos los libros. Y unos cuantos expositores para dagas y este para armas más grandes. Bueno, bien, está bien. Aquí tenemos la mesa aquí de trabajo, pues si queréis, oye. Aquí de trabajo me refiero de una mesa vuestra, o sea, de... para leer un poquillo, hombre. Aquí a mano derecha, más libros. La verdad es que es curioso. Más estantería, perfecto. Vale, si os quiero decir una cosa, ya lo estáis viendo, que va como un poco a tirones en este mod. No sé muy bien por qué. Este Volforge da la sensación de que a veces va como un poquillo a tirones. O sea, os lo digo por si estáis viendo así que parece que va así un poquillo, que se ralentiza de vez en cuando. No es culpa mía, ¿eh? Es culpa del mod este, que no sé muy bien por qué. Deberían corregirlo, pero bueno. Aquí tenemos la cocina en la parte final. La parte final de la planta baja en la cocina. Y aquí tenemos, pues oye, un poco más de materiales aquí por si queréis cocinar. Más comida. Vale, nos salimos afuera, que tenemos aquí una pedazo mesa aquí para que podáis traer a vuestros compañeros, como me he traído yo a Lidia. Y podéis aquí pegaros un banquete de la leche. Vale, aquí tenemos una especie de... bueno, de balcón aquí con el que podéis ver todo el horizonte. Que la verdad es que es muy chulo. La verdad es que las vistas son muy guapas de este Volforge. Es verdad que porque está un poco con niebla y no se ve del todo bien. Pero créeme, o sea, si lo pilláis bien, como veis, está muy chulo las vistas. Vamos a la planta arriba. Vale, la planta abajo, pues bueno, bien, cumple su función, la verdad. Librerías y nada más y nada menos que cocina. Vale, tenemos puerta a la izquierda y puerta a la derecha. Vale, vamos a primero a la puerta de la izquierda, que nos llevaría a un patio. Como veis, no hay periodo de carga, se abren tal cual. Vale, con la zona de crafteo, pero zona de crafteo, digamos, de armas y de armaduras. Vale, tendríamos un par de maniquís, aquí unos cuantos expositores de armas. Vale, ya os he dejado unos lingotes aquí. Vale, esto es que lingotes no se pueden coger, ¿vale? Son cofres con la forma de lingote, como veis. Se abren, aquí podéis guardar vosotros vuestros lingotes y todo. Y aquí igual. Aquí que parece que son armas que se pueden coger, no se pueden coger. Son cofres con la forma de armas. Para que podáis colocar vosotros las vuestras. Bien, aquí igual con escudos. Un par de maniquíes más, la verdad. Y hombre, por supuesto la forja, ¿no? No podía faltar la forja. Aquí sí os ha dejado unos cuantos minerales para que podáis ir fabricando vosotros ya nada más llegar. Y aquí igual con arcos, cofre así con la forma de arcos, bien. El banco de trabajo para que podáis modificar las armaduras. Un cofre con armaduras para que podáis dejar lo que queráis. Y como veis, tenemos también como una especie de escalera hacia arriba, a los dos lados, ¿vale? Nos llevaría a la planta arriba, que ahora la vamos a ver tranquilamente. Pero vamos a la otra, al otro ala, por así decirlo, al otro ala inferior. Que sería la misma zona de crafteo, pero esta sería la zona mágica. La verdad es que como veis... la verdad es que es bastante guapo que no haya que esperar, que podéis pasar de una zona a otra muy rápido además. Pociones, como veis, os ha dejado aquí. Armarios, los insectos embotellados. Laboratorio de alquimia, como podía, no podía faltar. El maniquí aquí para que podáis dejar pues, un par de armaduras, sea que sean buenas. En alquimia, buen encantamiento, como veis tenéis el encantador arcano. Esto vale unos cuantos pergaminos.
y un cofre con forma de pergamino para que podáis guardar los vuestros, ¿vale? Y aquí tendríamos pues el encantador de bastones. Fijaos esto, el ojo de Magnus, os lo ha colocado aquí flotando, la verdad es que es curioso, sí, sí me llamó la atención, la verdad, el ojo de Magnus aquí, el mini ojo de Magnus aquí flotando, la verdad es que es curioso. Vale, pues el resto, como veis, no hay tampoco gran cosa. Hay aquí un jardincillo que os ha colocado aquí, pues bueno, una especie de tumba aquí de lápida. No sé muy bien cuál es el objetivo de aquí de la lápida, pero bueno. Es un jardín aquí con unas cuantas plantas para que podéis coger. Bueno, hay una colmena aquí para que podéis pillar miel si queréis. Pero por lo demás no hay nada más, ¿vale? Como veis ya, eso ya sería zona de juego en sí. No sería parte del mod. Así que nos vamos. Como veis aquí también tenemos camino hacia arriba y camino hacia... a la izquierda y a la derecha para la planta superior, ¿vale? Lo mismo nos llevaría a la misma zona, a la parte de la segunda planta. Igual que la... Que la otra zona de crafteo. Pero vamos a salir para afuera y vamos a subir por las escaleras principales. Vale, nos llevaría todo a la misma planta. O sea, que sería la planta, la segunda planta. Vale, es por aquí por donde hemos entrado, como veis, ya os he dicho. Parte izquierda, parte derecha, una rampa. Pues subimos. Subimos por aquí, la verdad es que... bien, está bien. Una fuente nos ha dejado aquí. Una fuente nena, que la verdad es que es curiosa. Vale, entramos. Segunda planta. Como veis, sin perder el cargo otra vez. Y aquí ya tenemos pues la habitación y la armería. Y una armería un poco más grande. No es que tampoco sea una maravilla, pero bueno, aquí podéis colocar las máscaras de los sacerdotes dragones. Unos cuantos expositores, un par de maniquíes. No es que sean muchos, la verdad es que quizás es lo que menos me gusta. Que tienen pocos maniquíes, la verdad. Aquí tenemos todas las capillas para las bendiciones. Las piedras para que podáis ir aprendiendo vosotros. Y sin tener que viajar a las piedras en sí, a los lugares donde haya piedras, pues oye, las marcáis desde aquí. ¿Que queréis aprender la piedra del mago? Pues aquí mismo. ¿Que queréis aprender la piedra del guerrero? Pues aquí mismo las activáis y punto. Vale, como veis aquí unos estantes, bien. Vale, estaréis diciendo, hay una puerta a la izquierda y una puerta a la derecha. Correcto, ¿por qué? Porque nos va a llegar básicamente... nos va a llevar a la zona inferior, que como veis, a la zona de crafteo. O sea, nos llevaría cada puerta a la zona, a las rampas, que nos llevaría a la zona de crafteo correspondiente. Aquí hemos dicho la de la crafteo de armas y armaduras. Y evidentemente la parte derecha nos va a llevar a las rampas, que nos llevaría hacia abajo a la zona de crafteo de magia y de encantamientos. Vale, si podéis subir por aquí, podéis subir por el otro lado, como queráis. Todo converge en la misma zona. En esta zona central donde por último tendríamos la cama que os ha dejado aquí. Os ha dejado además una nota aquí de agradecimiento por activar su mod. Y bueno, y aquí unos cuantos estantes. Y la verdad es que poco más. Aquí ya habría una especie de balcón. Como veis, nos llevaría también, si nos tiramos, nos llevaría a la mesa de abajo. Al balcón ese que hemos visto, que hombre, que no está del todo mal. Pues bueno, no es que sea tampoco una maravilla, pero bueno, para las vistas, ver las vistas desde arriba, no están del todo mal. Vale, como veis, no es que sea tampoco el mejor mod de casa para mi gusto. Pero bueno, no está mal, os lo enseño para que os lo quedéis. Si os gusta, pues oye, os venís aquí a vivir o lo dejáis simplemente activo y podéis visitarlo cuando queráis. Podéis ir guardando aquí objetos. Yo digo, me gusta más Skyfall State, por ejemplo, que es el que utilizo yo en la partida regular. O incluso a Dovahkiin Keep, también me parece mejor. Pero bueno, esto no estaba chulo, quería enseñároslo. Porque oye, ya que se le ha currado el modder, después de darnos Volgon State, nos ha dado este vuelo Forge, que como veis, no está del todo mal. Pues estos han sido los dos mods que os he enseñado en este vídeo. Este es el Templo del Ronin. Si os ha gustado, un like. Suscribiros para ver más vídeos sobre mod o para ver el gameplay principal de Skyrim Special Edition. Un saludo, chao.